Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso Física de la Creación. Hemos empezado este capítulo con el tema de la historia y hemos visto en gran parte una introducción, podríamos decir así porque falta mucho, en lo que Stuart Swerdlow nos transmite, nos puede compartir en sus experiencias de Montauk. Y hemos empezado al final a entrar con Anton Parks. Ahora vamos a entrar bastante y vamos a hacer un análisis bastante amplia sobre su visión, porque Anton Parks realmente nos transmite mucha información desde punto de vista lingüístico y una, podríamos llamarlo sin problema, una investigación en cuanto la origen o el origen de nuestro idioma y claramente el origen de la humanidad. Bien, entonces hemos empezado con introducir, hemos visto quién era Anton Parks, hemos empezado un poquito a ver unas razas, ¿verdad? Y hemos terminado allá que donde empieza a recordar, donde Anton Parks empieza a recordar los recuerdos del mismo Saam. Doy la bienvenida a Linda, que acaba de llegar también. Hola Linda, creo que ya sabes cómo funciona, tienes ahora el micrófono apagado por mí. Si tienes preguntas, levanta la mano, puedes escribir también en el chat y así puedo verlo. Ok, bien, entonces yo os compartiré también algunas imágenes, pero en principio vamos a ver realmente, bueno, son imágenes ilustrativos, no quiere decir que sea exactamente tal cual. ¿Me explico? Entonces, antes de seguir con el tema, de nuevo quiero atraeros la atención que, por favor, mirad todo este tema con la mente abierta, con la mente analítica, si queréis, y no tomároslo a pie de la letra. Es que realmente nos falta tantos detalles y tenemos unas contradicciones que vamos a analizar también, vamos a hacer las comparaciones que dice uno, que dice otro, que realmente no podemos decir que sí, 100% es así. Lo cierto es que Anton Parks sí que hace una investigación tan minuciosa, tan profunda, tan exacta, y él clama, o él exclama, si quieres, que todo lo que nos ha transmitido son recuerdos realmente del mismo Saam. Ahora, de nuevo, atraeros la atención que solamente, o sea, esa parte de la historia es solamente lo que Saam ha visto o lo que es la perspectiva de Saam, o Enki, si queréis. ¿Ok? Bien. Entonces, yo os invito a investigar por vuestra cuenta siempre, si queréis, pero lo que aquí vamos a hacer es un resumen bastante completa igual, entonces, para que tengáis ya una visión bastante interesante, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo de poder investigar por su cuenta. Es que son muchos temas, muchas horas, muchos días, incluso a estar leyendo y comparando y buscando y bueno, no os explico los años que he pasado detrás de esto. Ok, por lo tanto, veamos, resumiendo, ok, los libros de Parks, y intentaremos hacer o crear una imagen, una visión más completa de toda esta situación y de sobre la historia, y claramente ver
o sea, no sé, hacernos una idea de qué puede ser, cómo puede ser, ¿ok? Yo mientras voy explicando, pues vamos a ver el punto de vista de Enki, de Sam, y luego, pues claramente podemos analizarlo, podemos comparar y podemos sacar conclusiones. Bueno, a ver, hemos empezado a hablar la última vez como Sam despierta en su Ciencisar, ¿ok? En su matriz artificial, si queréis. Y para esto, justamente, me gustaría compartir con vosotros a ver si aquí tenía yo imágenes de este tipo. Sí, a ver, ese mismo. Esa tablilla, lo que ahora tenéis delante, es una tablilla sumeria en realidad, ¿ok? Donde está mostrado tres Mesopotamia, mejor dicho. Fíjate que aquí nos explica brevemente el libro. A ver si está. Si encuentro exactamente el párrafo donde lo dice. Es igual, os lo explico. En esa imagen realmente aparecen unos recipientes, para llamarlo de esta manera, unos recipientes donde se encuentran las células puestas, añadidas, fecundadas, ¿ok? Del ser. Y aquí lo que podemos observar realmente es la fase, tres fases diferentes, supervisado por ejemplo, ya lo estáis viendo, del serpiente, como decía. ¿Okay? Hay un serpiente al lado de cada uno. ¿Okay? Esto lo que quiere decir que es, tal como dije la última vez, que el matriz artificial realmente hace desarrollar las células completamente desde cero hasta el máximo, es decir, hasta llegar el, como te lo digo, a la maturidad, si quieres, llegar al ser, incluso pueden darle una edad concreta. ¿Ok? Pero realmente llegar a la maturidad y desde ese punto nacer incluso con una conciencia ya desarrollada, incluso como decir, porque Enki nos cuenta, nos explica que él tiene conciencia, tiene conocimiento de sus programas del ADN. ¿Ok? Es decir, que él cuando nace, cuando sale de allí, recuerda, reconoce incluso a su creador, a An. ¿Ok? Nosotros tenemos una imagen, pero simplemente es una representación. Bueno, es que lo que viene desde Sumer, si me permitís. A ver dónde lo tengo yo. Sí, a ver. De An. Bueno, aquí hay una serie. Aquí a la izquierda sería de la esquina o el más alto, digamos así. Pero también hay una imagen por separado. Si queréis, esto no quiere decir que sea exactamente tal cual, ¿ok? Sino que simple porque ya recordáis lo que hemos visto la última vez, de diferentes estatuillas mostrando a diferentes entidades con aspecto reptil. ¿Recordáis de esto? Entonces, simplemente para daros una idea, no quiere decir que sea realmente así, de nuevo. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien. Sería An o Anu, con otra palabra. ¿De acuerdo? Entonces, estos
matrices artificiales funcionan con muchos cristales, tal como Sam describe en su libro cómo funcionan estos aparatos. Es que ellos pueden realmente dirigir la evolución del ser y codificar el ADN incluso con memoria metida, es decir, por ejemplo, el propósito de Saam cuando nace, él se da cuenta, está consciente del propósito por el cual su creador Anu le ha creado. Ok. Tenemos que saber, si queréis, vamos mirando aspectos y voy a ver si voy a personajes y vamos a mirar por un instante a Saam. Aquí está. Ok, no sé si... Sí, ¿por qué no? Porque lo tengo también en castellano. Ok. Para haceros una idea más clara, a ver, personajes, no, está más adelante. Ya. Aquí estamos. Muy bien. Sam. Veamos qué nos dice Anton Parks. Dice, Sam tenía diferentes nombres, ¿ok? Según su evolución, si queréis verlo así. Y entonces, según su evolución, podemos ver que tenía diferentes nombres, como por ejemplo Nudimud, que significaría el clonador. Enki sería el señor de la tierra después de que él haya llegado a la tierra y le han nombrado así. Entonces, allí se convierte en Enki. También tenía el nombre de Ea. Ea significaría hijo del agua, también, según Parks. Entonces, ¿por qué? Porque él es un descendiente de Abgal y porque viene de ADN de Abgal, que si recordáis, los Abgal eran anfibios. Bien, también tenía el nombre de Te, Asar también, o Osiris en egipcio. Ok. Esto en Egipto. Ok, Samael también, la serpiente, como dice aquí. Bien, el buen señor dice aquí, el bien formado, una creación única, anfibio, clonado, sin género, por An. Luego hablaremos por qué. Sin género por An, que es decir, que era andrógino, no tenía sexo, o perdón, asexual, mejor dicho. Con sus propios genes y de los de Mamitunamu, dice posteriormente su madre amante Mamitunamu, es decir, que madre entre comillas, porque ella no la lleva en su vientre, ¿okay? No es un nacimiento natural, sino que lleva sus genes únicamente, ¿okay? Que más tarde le dio el sexo masculino a través de una operación, o sea, cirugía. Porque así es lo que cuenta Sam. Ok, a través de ella dice, es parte Abgal y Kadistu. ¿Kadistu por qué? Kadistu porque Mamitunamu era Kadistu. Veamos una cosa aquí, hacer una paréntesis. Los Kadistu tenéis que saber una cosa muy clara. Los Kadistu en principio no eran una raza en sí, una raza determinada con unos aspectos tal. Entonces, he vuelto a analizar un poquito en estas últimas 2 semanas el tema del Kadistu y he visto que puede haber una coincidencia lo que nos está explicando, si recordáis Stuart Swerdlow, que hablaba de los transparentes, ¿ok? Y tal como nos explica Sam o Parks, en este caso, dice que tanto existían Kadistu entre los Abgal como entre los Amasutum, es decir, que la gran mayoría de los Amasutum eran Kadistu, luego
entre otros seres que también los Urma, aquellos que eran los felinos, a ver cómo sería felide, creo, en latín, felide, me parece. Bien, también una mezcla que existía entre los felides o felinos y los Kingu. Fijaos, porque los Kingu crean una raza que son los Imdugud, que han sido visto, digamos así, imaginativamente o simbólicamente, como si fueran los grifos, si recordáis, mitad águila, mitad león. Pero ellos no eran exactamente así, eran humanoides, pero porque decía que era mitad así, mitad asá. Hay algo que ver aquí, lo que pasa es que no he encontrado dónde habla de esto, de los Sukal. Si recordáis que hemos hablado de los Sukal, que eran pájaros, ¿ok? Águilas, algo así. Entonces, puede que haya algo, pero los Sukal también tienen que ver algo con los Kadistu. Hagamos echemos un vistazo a esta parte del Sukal. Es un segundo, que está aquí, lo tenemos. Sukal, mira, los Sukal también eran los Kadistu, en forma de pájaros, dice, primos de los Jina Abul. La palabra sumeria Sukal significa mensajero. En las tradiciones sumerias y asiro-babilónicas, los Sukal son humanoides con cuerpo de pájaro y largas alas en la espalda. El término griego ángelos también significa mensajero y se refiere a seres con funciones similares a las de los ángeles bíblicos, importantes diseñadores de vida de Lira. Fijaos que realmente la última vez que hablamos de Lira, recordaréis que dijimos esto, que nosotros, los humanos, normalmente vendríamos de allá, vendríamos de o sea, el ser humano proviene de Lira, en principio. ¿Dónde está? Aquí está Sal. Bien. Ok. Entonces, lo que quería decir que es posible que exista un vínculo, algún tipo de vínculo con los Sukal también, porque los Imdugud también eran Kadistu, ¿ok? O sea, Imdugud, los Sukal eran Kadistu, otros diferentes razas eran Kadistu. Entonces yo diría que claramente Kadistu no es una raza en sí, sino que es un grupo de creadores de vida, si queréis, de Elohim, si queréis llamarlo así. Elohim sería el significado de los Elohim sería los dioses, los creadores, ¿ok? Y porque son muchos, claramente que no hay uno, el Elohim, el Dios. Podría ser muchos, ¿no? Hemos visto esto también, la Biblia escribe así, habla en plural incluso. Bien, observemos aquí que, como también dices, a través de, es decir, Saam Enki, a través de su madre Mamitunamu, o Mam, llamado, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es la palabra? Diminutivo, ¿no? Un diminutivo para el nombre, Mam. Enki la llamaba a ella Mam. Bien, a través de ella dicen que Enki también era un Kadistu. En cambio, sí, Enki mismo se consideraba a sí mismo como Kadistu. En cambio, los Kadistu no realmente le aceptaban a él como Kadistu, como un Kadistu. ¿Ok? ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante por qué. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? También llamado Nudimud, el clonador. Enki es un hombre terrestre, señor del Ki.
El ki sería la tercera dimensión en la Tierra, es decir, que lo que es esa frecuencia del planeta Tierra en la superficie, porque al parecer, según Sam y según Parks, hay diferencias en lo que nosotros llamamos dimensiones, por ejemplo, y más adelante hablaremos de las dimensiones porque es otro tema un poco, pero no hemos hablado en el primer capítulo sobre las dimensiones, pero visto desde la física de hoy, lo que nosotros conocemos. Él nos da un poco diferente perspectiva, diría yo, pero desde el punto de vista de la física, yo lo vería de otro modo, ¿okay? No lo llamaría como dimensión, sino yo quizás lo llamaría un dominio de frecuencia, no dimensión en sí, ¿okay? Como si fuera la radio y teníamos, o la televisión, tendríamos canales y ningún canal no se interfiere con el otro. Serían dominios de frecuencia, es lo que yo llamaría esto. Claramente hay, o sea, que las frecuencias van bajando porque ellos llaman dimensión 1, 2, 3, ¿okay? Y hay unas porciones interdimensionales. Bueno, ya lo veremos cuando llegamos allí. Ok, dice aquí claramente Enki, dice, este nombre se lo dieron los Nungal y los Anunna. ¿Por qué? Porque los Nungal realmente, para adelantar un poco, los Nungal son creación de Enki, los Anunna no, ¿vale? Veréis. Los Nungal son los llamados más tarde Igigi o Ijiji, como queráis vosotros llamarlos, Ijiji si queréis, ¿ok? O los Watchers, como llamaron en inglés, los vigilantes, si queréis, pero no es exactamente tal como nos han dicho en otros interpretaciones, por ejemplo, Sitchin, porque esto también vamos a compararlo con Sitchin, ok, vamos a verlo también. Luego veamos, dice aquí que este nombre le dieron los Nungal y los Anunna, con quienes vivían en el primer campamento, perdón, de Uras. Y aunque él lo encontró terriblemente pretencioso, ellos persistieron en usarlo para Namu y Seet. Seet es una de sus hermanas. Él siempre fue Saam o Nudimur, ¿okay? También se proporcionan los nombres egipcios, tal como habéis visto antes. Muy bien. Ok, sigamos con la historia entonces. Y hemos visto cómo él, pues, sale de su Sienzisar, de la matriz artificial. Y cuando sale, nada más salir, se encuentra con el mismo An en esa cámara, en esa habitación donde él aparece. Y le ve, él cuenta como le ve a su creador con un Sirsi, que se llama, o Sirsi, que es un arma, es un, no sé, tal como se puede entender, que tiene como una, produce como una electrocución o algo así, parecido, para aniquilar al ser, a uno. Es decir, ¿qué pasó? Venía An hacia él para matarlo. ¿Sí? Nada más salir de allá y toma conciencia y le ve a su creador acercándose con un Sirsi para matarlo. Y hay una, bueno, hay una explicación primero, qué piensa él, cómo llega tal y tal, cómo despierta y tal. Describe el lugar, describe el alrededor, cómo se encuentra, cómo se siente él, y luego aparece esta escena. ¿Y por qué? ¿Por qué quería matarle? ¿Por qué quería aniquilarle? Al parecer, An ya
ha creado una serie de individuos como él y a los anteriores, que él era el último en despertar. Habían siete. Otra vez el número siete. Es muy interesante. Habían siete ejemplares. Bien. De los demás, al parecer que llegaron antes, llegaron a eclosionar, digamos así, antes, han, por alguna razón, los ha considerado defectuosos, los ha considerado que han salido mal, que no era lo que él quería, y por lo tanto los ha aniquilado, digamos así, los ha suprimido, porque es una palabra lo que también utiliza Park, suprimirlos. Los ha suprimido y Enki, Sam, cuenta cómo está mirando al cuerpo de uno de ellos, uno de sus hermanos, si quieres, en un recipiente de estos. Si recordáis, podríais imaginaros, fijaos, porque puede ser muy parecido lo que habéis visto en la película de Avatar, cuando el Avatar está en este recipiente de cristal o de plástico o como sea, horizontal, ¿recordáis cómo era? Parks dice otra cosa, que estaba de pie, estaba vertical y luego se tumbaba al lado y se abría y salía el individuo, ¿no? Entonces, explica cómo estaba mirando el cuerpo inmóvil de sus hermanos dentro de estos recipientes. Y realmente es, como explica, como nos cuenta, era escalofriante para él, incluso se asustó, ¿sabes? Bien, resulta que entonces llega el momento cuando se acerca Sam, perdón, se acerca Anne para suprimirle también. Y dice que él hizo una mirada interesante al, como te digo, hacia su creador, y su creador, Anne, decidió dejarle en vida. ¿Qué tenía él en su mirada? ¿Qué tenía? Dice, hay algo, tal como cuenta, hay algo en tu mirada que me resulta familiar, que le hizo cambiar de opinión, de permitirle vivir, digamos así. Entonces le denomina así, Sam, ¿ok? El buen señor, algo así, ¿ok? Sería su denominación. Simplemente le permite vivir y le pone ese nombre, porque de momento hasta entonces no tenía nombre. Bien. Después tenéis que saber que Sam aparece, llega a la vida, ¿ok? Con un propósito en concreto. Entonces, vamos a ver ahora, hablemos ahora por un momento de este propósito y realmente qué hay detrás de él. Anne estaba intentando crear unos seres para sustituir a otros. ¿Ok? Veamos de qué se trata. En la constelación de Ossa Mayor que hemos mencionado ya la última vez, si recordáis, ¿ok? Donde o sea, Marchida, llamado así, donde en la capital de de las Amasutum y también de de los Ushumgal. Recordaréis que hemos dicho, me parece, que los Ushumgal son creación de los Kingu Babbar, ¿ok? Son descendencia de los Kingu Babbar. Por alguna razón, los Ushumgal han salido de alguna manera muy arrogantes, han salido de alguna manera muy, ¿cómo decir?, con un aire superior, incluso, y como que no estaban respetando a sus antepasados, a sus creadores, a los Kingu Babbar en sí. Tenéis que saber un aspecto sobre los Kingu, que los Kingu eran muy solitarios, digamos así, o son,
porque aún existen. Son muy solidarios, no les gusta mezclarse con otras razas, con otra gente, simplemente porque ellos claramente, firmemente tienen un sistema de un sistema hierárquico o jerárquico, ¿cómo es correctamente? Jerárquico, creo. En su sociedad, por lo tanto, no quieren interferencias, como decir así, ¿no? Bien, los Usungal y los Las, perdón, siempre me viene a decir los, vivían en paz, relativamente en paz, en Nalulcara, si queréis, que era en Ossa Mayor, en la constelación Ossa Mayor, en el sistema de Dubhe o Dube, como lo conocemos hoy, denominación terrestre de esta estrella, ok, o podríamos. Tendría que buscar abrir un montón de cosas aquí. Ya os lo diré cómo se llamaba. A ver si recuerdo. Estaría en el libro Words. Mira, lo tenemos aquí. Muy bien. Anduruna. Aquí estamos. Ha sido rápido. Ok, pues en Nalulcara, veis que se llama Margida. Tenemos a Ossa Mayor aquí, tal como hemos visto antes. Tenemos a Ossa Menor también, ok, y Polaris, ok. Y vemos a Ushu, es decir, a Draco, aquí mismo al lado de ellos dos, ok. Por lo tanto, relativamente cerca. Okay. Entonces, Nalulcara es la capital, es la ciudad. Dubhe o Anduruna sería el sistema solar. Okay. Y Margida es el sistema, me refiero, es el, perdón, es el Ossa Mayor, okay. La constelación. Bien, en Nalulcara vivía la reina Tiamata, okay, o Timeje, no sé exactamente cómo pronunciarlo en castellano, Timeje o Tiamata, porque veréis que más adelante vamos a encontrarnos con una denominación Tiamate, que realmente Tiamate es el sistema solar nuestro de aquí, denominado por la reina, o sea, digamos así, en honor de la reina Tiamata, ok. Tiamata y su, digamos, llamémoslo así, esposo, Apsu-Abba, que era el rey, pertenecía a decir, digámoslo de esta manera, era el rey del Apsu o del Apsu de Nalur, perdón, de Anduruna, ¿ok? Del planeta. Ok, entonces, ya sabemos y hemos visto que según Parks todos los planetas tienen un Apsu, ¿ok? Tienen un Apsu. Entonces, me gustaría hacer una aclaración. Nalulcara está llamado, el planeta se llama Nalulcara, no sé si realmente tienen una ciudad como tal, ok, porque no lo creo. En fin, sí, sí que sí, Unulagal, sí, ya recuerdo. Es decir, que la ciudad real de Nalulcara estaba llamado Unulagal. Me equivoqué, perdón. Ok, es decir, que Nalulcara, como está el acento puesto, no sé, a mí me viene a decir Nalulcara. Ok,
Entonces, bien. Ok, un Ulagal se llamaba la capital, digamos así, la ciudad principal del planeta. Y el planeta Nalulcara tenía también un Apsu, o Apsu, ¿ok? Lo que ya conocemos como si fuera el mundo interior. Como estábamos hablando también aquí en el caso, bueno, estamos tocando este tema, bueno, mucha gente está tocando este tema, que también el planeta, nuestro planeta, tiene un Apsu, tiene un mundo interior y un sol interior. Que sea verdad o no, según Parks es verdad, ¿vale? Según Saam es verdad, porque también en lo que nos cuenta en los libros, en sus libros, existe este mundo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso. Me parece que algunos humanos muy primordiales, muy antiguos, ya veremos cuándo, sí que han tenido acceso y han podido entrar, incluso han sido llevados por el mismo Saam al Apsu. Bien. Sigamos. En ese planeta reinaba Tiamata y su esposo Apsu Abba. ¿Ok? Los Apsus se llamaran Apsu justamente por Apsu Abba, no lo sé. Denominado por Apsu Abba, no lo sé. No lo dice. Esto no lo he visto, no lo he leído. ¿Ok? Que haya sido denominado por él. Ni idea, la verdad. ¿Es una coincidencia? Puede ser. No lo sé. Yo supongo que es posible que sea una denominación por el mismo Apsu Abba. Ok, por los mundos subterráneos de cada planeta. Okay. Bien. Veamos. Veréis. En ese momento, o sea que estamos hablando de que ya ha pasado muchísimo tiempo desde cuando existen los Usungal y también existen las Amashutum y otras muchas razas, porque cuando aparece Enki o Saam, por ejemplo, la raza de los dragones furiosos que hemos visto que se llamaban, siempre tengo algunos lapsus. Los Musgir, Musgir, si queréis, con otra palabra de aquí de terrestre, si queréis, los conocidos. Ay, mira, otro lapsus. Tengo una estatuilla yo también, bueno, estatuilla, un colgante representando a estos seres. Dame un segundo. Gárgolas. Así. Gárgolas. Mira, Beatriz ya me lo dice. Gracias. Gárgolas. Así es. Muy bien. Pues esas gárgolas, ok, eran los Musgir. Pero fijaos que en el momento, para que tengáis una idea, le doy la bienvenida a María González. Me parece que. Ah, sí, muy bien, bienvenida. Ya hemos empezado, que fíjate la hora que hace ya. Ok, ya verás el vídeo y podrás recuperar. Ok, bien, sigo. Entonces, tal como aparece Enki en el tema, o sea, en el momento de su nacimiento, estos gárgolas ya no existían. Okay, han sido aniquilados, han sido exterminados en una guerra. Okay, por lo tanto, reaparecen un poco más tarde. Ahora veréis. Es decir, que desde la aparición de los Kingu, como nos ha contado Stuart Swerdlow, hemos visto en la sesión anterior, realmente. Hay un lapso de tiempo inmenso, tremendo. Cientos de miles de años puede haber pasado que no sabemos, no conocemos detalles, ¿ok?
¿Desde cuándo empezó este tema de la guerra de Orión? Es decir, cuando ellos atacan Lira y los lirianos esparcen. No lo digo bien. Se van por ahí por la galaxia, ¿no? Y cuando se crean los más de 110 colonias, ¿verdad? Tal como dispersan, gracias Beatriz. Han pasado muchísimos años, muchísimos. Y entonces hay un lapso, hay un tramo de tiempo que no conocemos en absoluto, porque ni siquiera Enki nos cuenta nada de aquel tiempo. Él simplemente menciona unas guerras muy grandes antiguas. Antiguas guerras, ¿sabes? De los Jin'Abul. ¿Con quién? No dice. No dice nada de esto. Lo único que podemos comparar o hacer conexión es lo que nos dice Stuart Swerlow en este instante. Por lo tanto, podría pensar en que realmente hay unas creaciones que los mismos... echemos otro vistazo, si me permitís. Las razas, y aquí aparecen los Musjir. Dragón Furioso dice... Pazuzu, en el asirio, si recordáis esto, que pueden moverse fácilmente entre las dimensiones, entre primero y tercero, originalmente creados en Lira, fíjate como dice, por los Ushumgal mismo, ¿ok? Más tarde, An y Ninma han producido una segunda línea en Dooku, y esto es de lo que ellos... Es decir, de lo que Sam habla de esta parte, ¿ok? Porque dice que los mismos Musjir han sido aniquilados. Ellos serán muy peligrosos en guerra, por ejemplo. Muy, muy peligrosos. Reptil furioso, dice aquí. Dragones alados. Os hacéis una idea, y muy feos, digamos así. Os hacéis una idea de su aspecto. Lo que conocemos de las estatuas puestas en diferentes catedrales en nuestras ciudades. Lo conocéis, ¿sí? Entonces, una primera línea ha sido aniquilada por completo, así dice Parks, como mínimo. Puede que no sea verdad, o puede que sí, o puede que Saam no tenga la información, o que no haya tenido la información suficiente para decir que sí, que aún existen, o que aún existían, o algo así, ¿ok? Pero es lo que nos dicen, lo que nos transmiten. Bien, veamos. Entonces, como decía, que ha pasado mucho tiempo desde la aparición de los Kingu y desde la creación de la aparición de los mismos Ushumgal. Y fíjate que dice aquí Ushumgal, para que tengáis una idea. Gran Dragón, dice, en sumerio, más tarde aparece como dioses y soberanos, descendientes de Kingu Babba. Creadores de los Anuna, ellos crearon a los Anuna. En realidad, An y Ninma, ¿ok? Para que sepáis, en Dooku Pleiades, ¿ok? Y dice, creadores de los Anuna y otras razas también, porque aquí mismo no menciona a los Musjir, y también a otros tantos también, diferentes, ya veremos poco a poco. Dice que the Ushumgal Council of Norka were survivor of the Great War. Dice que ellos pertenecían, y es tal como lo explica Parks, que pertenecían a este consejo de Nalulkara, pero realmente An estaba actuando mucho en el mismo Dooku en Pleiades. Dooku, para que sepáis, pertenece al sistema de
Bueno, en la constelación de Pléyades son siete soles, pero los mismos siete soles pertenecen a Canis Major, a otra. Si queréis podemos volver aquí a los mundos y para que tengáis una idea. No. A ver si lo veo yo bien. Este no es aquí. Ok, Amaya, es decir, Duku es un planeta en el sistema del Sol Maya o llamado también Upsu-Ukina. Ok, esto es otra perspectiva, si queréis. Pero aquí podemos ver. A ver si me. No, 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 no es. He dicho Canis Major, no. No Canis Major, sino. Tauro, perdón. Tauro, pertenece a Tauro. Ok. Pléyades. Ok, bien. En Taurus, aquí está. Muy bien, aquí lo dice. Bien, entonces. A ver si organizo mis pensamientos. Bien, para que sepáis en el momento de la nación, perdón, del nacimiento de Sam, An se encontraba en Nalulcara, es decir, en Anduruna, en Ossa Mayor. Es decir, que Sam nace allí. Ahora bien, An luego, es decir, le perdona la vida. Y él se marcha, se va a otro sitio. Pero fijaos, ¿por qué se crea Sam? Pues aquí hemos empezado, ¿no? En Nalulcara, la Samasutum y la reina, pues claramente que durante los muchos años veréis que os daréis cuenta que realmente. Esta gente tenía una larga vida de millones, puede ser de millones de años, pero como mínimo de cientos de miles de años, segurísimo. Porque simplemente estamos hablando de unos 600, entre 600 y 900 mil años desde la llegada de ellos a la Tierra, ¿ok? Y todo esto, toda esta historia, me refiero que su desarrollo es que ellos tienen, dice, según se ve, tienen su hogar en Ossa Mayor. Por lo tanto, para que tengan su hogar, toda su raza tenía ya una historia bastante larga desde la creación de los Usumgal, ¿verdad? Entonces, la reina en sí. Quién sabe desde cuándo estaba reinando, porque no hay una historia sobre la reina. Es decir, que Saam no nos cuenta una historia o la historia de la reina, no nos dice nada. Es decir, sí que nos dice lo que es en su periodo de vida de Saam, lo que él tiene interacción con la reina, ¿no? Bien, simplemente nos da algunas ideas de que. Antiguamente, los Kuku, que ellos llaman los ancestros, que en su idioma, en el sumerio, es mejor dicho, Emesha, ¿ok? Emesha. Los Kuku se llamaban, significa ancestros. Hablaba de los Kuku, pero uno de los Kuku, de Enki, era An mismo. An era uno. Los ancestros también de An, que era Ansar y Kisar, y los anteriores a ellos era, perdón, era Lahmu y Lahamu. Estoy pronunciando la H, okay, porque en castellano sé que no se pronuncia, pero como no me suena bien, Lamu y Lahamu, ¿sabes? Ok, entonces también eran los creadores de Ansar. Y Kisar, entonces An viene de ellos, como decir, nieto, bisnieto, ¿sí? Y los creadores de Lahmu y Lahamu era, porque no dice anterior a ellos,
los creadores de Lahmu y Lahamu era Apsuaba con con su señora, con la reina Tiamata. Entonces, no nos da otros nombres, no nos da otros personajes que vengan antes de ellos. Aquí nosotros podemos ver que tenemos una genealogía. Muy bien, a ver si yo podría. Pero luego hablamos, no sé si queréis que hablemos ahora de la genealogía o preferís seguir con el tema. Os mostramos brevemente, así os muestro brevemente la genealogía, o también podéis encontrar en el libro si, o en la página de Zeitlin.net si buscáis y podéis verlo. Pero en fin, a ver. Brevemente solamente, ¿vale? Lo que tenemos aquí arriba dice Abgal Elohim, que también Tiamata es una descendiente de Elohim, ¿ok? Y Apsuaba, al parecer, es realmente podríamos decir que es directamente descendiente de los Kingu, es decir, una creación de los Kingu, es un Usumgal puro. Digamos así, ¿ok? Por lo tanto, tal como veis aquí las líneas, a ver si se ve bien en vuestra pantalla, creo que sí, tal como veis las líneas, ¿ok? Vale, podemos observar aquí en la nube los Kingu Babar atacaron Orión. También ocuparon Orión. Allí es el hogar de los Urmag, de los felinos, como dije. ¿Ok? Y de aquí hay una mezcla, tal como se ve, que aparecen los Indugud. Que esta línea se va muy para abajo, que luego se cambia un poco por la utilización de su linaje, digamos, de su. Sí, de su ADN para crear a los Nungal y Gigi creados por Enki. ¿Okay? Aparecen aquí y luego, al parecer, de aquí, de este linaje, aparece Thoth o Tehuti, Jehuti, si queréis, Hudili con otro nombre, o Mikael, si quieres. Veréis que Mikael, por eso es necesario ver la descomposición de los nombres y también de las denominaciones que Park nos da en el decodificador, porque hay diferentes Mikaels, hay varios Mikaels. ¿Okay? Aquí hay otro, como Ninurta también parece Mikael, ¿sí? Ninurta, que Ninurta es hijo de Ninma junto con Enlil. ¿Okay? Bien, veamos que entonces aquí aparece pues Apsuaba. Hay una raza por separada que son los Miminu, los grises hechos por los Dracos anteriormente, que ya existían, utilizando ADN humano, digo humano, pero de Lirianos, ¿ok? Originales. Sol, me dices, ese árbol genealógico lo tenemos en el temario. Sí, esto yo os lo envié con la primera parte entre las que está puesto entre las imágenes, aquello del el archivo comprimido, Sol. ¿Ok? Ok, está allí. Bien, entonces, veremos que de Sirio, de Gaxisa, de los Abgal, aparece una línea bastante breve que no es muy elaborada. ¿Ok? Que aparece Tiamata. Tiamata y Apsuaba tienen a Lahmu y Lahamu y Lahmu, ¿sí? Que sería, que dice aquí, es la línea royal de Lira, pero ellos también estaban o sea, tanto Lira, porque, a ver, por eso hay lío, hay tanto lío, que ocuparon ambos, es decir, que ocuparon tanto Lira como también Osa Mayor.
Es decir, que a diferentes. Dame un segundo, un segundo. Porque aquí debo hacer una cosa. Lira pur barra lira y Vega pertenece a lira, ¿ok? Entonces, veremos que en lira, de lira pertenecen, o a lira pertenecían también los sucal, aquellos que decíamos que tenían apariencia como pájaros, ¿ok? Bien, de este linaje nos sale a través de Mamitunamu, a través de ella y los sucal nos salen Eorus, Eer, ¿vale? Geer, si queréis, Horus. Y claramente que hay una conexión con Sam, porque según el libro, Horus es la reencarnación de Sam. Es decir, que Mamitu, en cierto modo, bueno, porque Sam viene de Mamitu, pero la hermana, es decir, Isis, con otra palabra, Damkina, si quieres. O Nimki, Ereshkigal, Aset, Isis, coge el ADN de Enki y se lo implanta a sí misma, o es decir, se fecunda a sí misma con, es decir, una fecundación artificial con el ADN de Enki, y así tiene un hijo a Horus. Que al parecer Enki de esta manera reencarna en Horus. Pero esto vamos a ver más adelante en más detalles. Ok, de aquí aparece también por Gaxisa, por Sirius, por genealogía Abgal. Isis es descendiente también de Abgal y de Mamitu también. Ok, de la madre de Enki. Y de la misma manera, Lilith o Dimeje, okay, es hermana de Enki, que también nace por Mamitu Namu, es decir, es creación artificial. Claramente me refiero Sien Sisar, como decíamos antes. Ok, veamos. Entonces, aquí tenemos más gente, pero a donde quería llegar es Lahamu y Lahmu tienen a Kisar y Ansar, lo cual es, a su vez, tienen a An. Vale. An con Mamitunamu crean a Sam, tal como veis las líneas aquí, ¿sí? Observáis las líneas. Para que tengáis una cosa, la línea verde interrumpida dice procedimiento genético y los demás son líneas genéticas. Ok, el color sería denominaciones de los nombres, sería blanco sumerio, el amarillo es egipcio, el azul es bíblico. Ok, para los nombres que veis aquí, okay, las denominaciones. Ok. Una vez que An está aquí, veréis que An tiene línea verde interrumpida junto con Ninma, está creando en Mulmul, en Pléyades, a los Musgir. ¿Sí? Y también con ella, también por esa línea, separado de los Musgir, crean a los Anunnaki, si queréis. Pero también por. Fíjate. Shutum. Es decir, aquí es donde yo quería llegar a los Shutum. Es decir, que los Shutum eran una raza también creado que viene por los Draco, okay, una descendencia, pero modificado claramente por los Usumgal. Y los Anunnaki tienen una parte de su ADN que viene de los Shutum. ¿Ok? Muy bien.
Ahora bien, los Shutum eran destinados o han sido destinados para engendrar a las Amashutum. ¿Veis la diferencia de nombre? Shutum y Amashutum. ¿Ok? Veamos. Porque aquí, en esa línea genealógica, permitidme a ver si yo puedo encontrar algo. Mira, en Margida, en Osa Mayor, había una, digamos así, un repositorio, un banco genético. Un banco genético, tal cual. ¿Okay? De este banco genético han tomado diferentes genes para crear diferentes otras razas. De este banco de genes venía una de los Musgir. Tal como veis aquí, Ninma con An han creado a los Anuna y a los Musgir. Pero los Musgir realmente venían de un banco de genes, porque tal como decía antes, que los Musgir existían antes, porque esto veis que dice Musgir 2. Es la segunda línea de Musgir, ¿ok? Porque ya fueron creados antiguamente por otros, ¿ok? Lo que pasa que en las guerras han sido aniquilados. Bien, de este banco de genes también viene una parte, porque no es toda la genética de allí, sino que una parte viene los Ama-Argi. Los Ama-Argi son creación o son una mezcla de Ama-Shutum creados en la Tierra. Es decir, Ama-Argi son, en otra palabra, Ama-Shutum creados en la Tierra. También Elohim, también son un tipo de Kadistu, ¿ok? Porque eran directamente descendientes de las Ama-Shutum creadas en la Tierra. Digamos así, pero no es una mezcla muy importante, sino que es una mezcla, podríamos decir, de Amasutum en este caso.